circunstancias en las que nos obliga la pandemia, le recordamos que es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el acto y toda la actuación de la banda. Les aseguro que luego yo enseguida me lo pongo. Dicho esto, y a pesar de estas circunstancias, este concierto es la prueba de que cierta normalidad vuelve a nuestras vidas y siempre que la variante Omicron no meta la pata y nosotros tampoco y no la estropeemos otra vez. Después de 2 años de pandemia que ha arrasado con nuestra forma de vida e incluso se ha llevado por delante a alguno de nuestros seres queridos, algunas pequeñas acciones como este concierto nos devuelven a ese momento en el que no lo sabíamos, pero éramos muy felices. El concierto de Santa Cecilia, como carnaval, como los cumpleaños que celebramos o la cena de empresa, es uno de esos días en los que cuando lo recordamos nos damos cuenta de que éramos felices. Tenemos muchos de esos ingredientes. El primero es que estamos juntos y resulta que con nuestras diferencias, nuestros diferentes puntos de vista, estar juntos es lo que nos hace movernos, nos gusta juntarnos unos con otros, incluso aunque sea para discutir. No es el caso, porque hoy somos felices al estar juntos y porque vamos a escuchar música que es arte y que está escrita e interpretada para hacernos sentir. El escultor Miquel Navarro decía hace unas semanas en la entrega de un premio que el arte es el pilar que sostiene la civilización. Y efectivamente, el arte es el que nos ha sostenido estos meses. Lo decíamos en la anterior concierto de Santa Cecilia, que era un concierto un poco extraño, que el arte era el que nos había mantenido durante la pandemia, en forma de música, de literatura, de cine, de gastronomía, de enología. Y entre todos, según los que están felices, los miembros de las familias, de las músicas y músicos que se incorporan hoy a la banda sinfónica de Villar del Arzobispo. Imagino que hay una mezcla de felicidad, de orgullo, de nervios, de maripositas en el estómago, de ansia, de temor porque lo tienen que hacer bien. Pues a las familiares de las nuevas músicas y músicos les tenemos que decir que se relajen, que disfruten y que sean felices. Que retengan cada minuto de hoy y lo guarden para recuperarlo cada vez que lo necesitemos. Hoy las nuevas músicas y músicos lo van a hacer fenomenal, porque han ensayado, porque se unen a un grupo de personas que dan lo mejor de sí mismos en cada ensayo y además porque los van a arropar desde el primer momento. Así que ahora, después de todos estos meses, es el momento de relax y de disfrutar. Y para que esas nuevas incorporaciones puedan subir al escenario, llamo al presidente de la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo, a Chimo Usac, y al director de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Santa Cecilia, Luis Serrano, para dar la bienvenida a los nuevos músicos. Y le entrega el clarinete su profesor.
piensa un poquito en el gusto del público, pero sobre todo piensa en los músicos. Piensa en las semanas que tendrán que estar ensayando estas obras y lo importante que es que a los músicos les guste, porque al final tienen que estar muchas semanas detrás de ellos y les tiene que hacer felices. Sin embargo, aunque las obras no estén estrictamente dirigidas al gusto mayoritario del público, ¿qué pasa cuando a nuestro alrededor alguien se lo pasa bien y expresa felicidad? Pues que al final nos contagia, que nos lo transmite. Si los músicos disfrutan interpretando, nosotros lo vamos a disfrutar. Especial mención en el concierto sí que queremos hacer al trompeta José Antonio Pérez Alcaide, que va a interpretar un concierto compuesto también por nuestro director. La segunda vez que se va a interpretar en España. Así que seguro que con estos ingredientes nos va a hacer sentir y vamos a conseguir llegar a ese sentimiento absoluto de felicidad. Así que hoy les invito a que compartan con los familiares de la nueva música y de los nuevos músicos todos estos sentimientos que van a fluir, que compartan todo lo que van a hacer sentir los músicos y el director y que, como decía Mikel Navarro, el arte es el que está construyendo nuestra civilización y para seguir haciendo arte hoy llamamos a nuestro director Luis Serrano. Buenas noches. Thank you.
Thank you.
Sí, ahí. Sí. Bueno, me gustaría hacer un pequeño comentario, aprovechando que es justamente ahora mitad del programa y no hacemos descanso, pues un poco para unas breves palabras, pues para un poco contar sobre algunas de las obras y nada, y agradecer en primer lugar su existencia. Espero que les esté gustando el programa. Primero quería agradecer y felicitar a José Antonio por el enorme trabajo que ha hecho para montar el concierto de trompeta. Sí, y por supuesto. Y por supuesto a la banda por todo el trabajo que han hecho, por favor. Bien. La obra que acabamos de escuchar, voy a hacer solamente un medio minuto sobre el comentario, ya que, pues, ya que lo he puesto yo, pues un poco explicarles cómo surge esta obra. Y esta obra surge por mi amistad, por conocer a un trompetista, uno de los mejores trompetistas que hay hoy en día, bueno, posiblemente en el mundo, que es José Sivaja, que es un trompetista que está trabajando en Estados Unidos, es primer trompeta de Boston Brass. Y bueno, y es un músico alucinante porque es capaz de tocar clásico, jazz, pop, salsa, etc. Es decir, es un músico muy completo. Entonces, él es de origen costarricense y bueno, hicimos una gran amistad y entonces a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer un concierto para trompeta dedicado a él. Y por eso, como han podido observar, es tres movimientos como un concierto clásico, pero tiene la peculiaridad de que es un lenguaje muy variado, muy ecléctico. El primer movimiento es neoclásico, es decir, con una forma más clásica. El segundo se ha inspirado en la música del jazz. Y el tercero, en homenaje también a José, que es costarricense, es caribeño, pues una música inspirada en la música latina. Precisamente por su versatilidad, pues él estrenó el concierto y la verdad es que le vino muy bien ese tipo de obra donde podía expresar diferentes lenguajes en una misma obra. Bien, y nada. Y ahora quería hablarles brevemente de la próxima obra, que creo que es la obra como obra más importante de las que hemos trabajado, la más extensa, que se llama El tren fantasma. El tren fantasma es una obra muy peculiar y muy interesante, como van a poder observar. Es una obra bastante nueva, bueno, bastante nueva, tiene casi 20 años. Es una obra nueva. Sí. Sí. Sí, ahí. A ver, pues, bueno, la obra se llama El tren fantasma y es de un compositor norteamericano que se llama Eric Whitaker, que es un compositor cuya principal aportación a la producción está en el mejor. ¿Mejor? Es la música de coro, ¿vale? Lo que pasa es que él estudiando en la universidad conoció lo que era una banda de música y se quedó bastante fascinado. Y le dijo al director de la banda de música, quiero componer una obra para vosotros. Y era muy joven, tenía 20 años posiblemente, es el, pues bueno, de quinta más o menos. Y entonces el director dijo, bueno, compon una obra. Y la verdad es que el chico no había compuesto nunca para banda, con 20 y pocos años, y compuso esta obra que muy pronto fue tocada en todos los Estados Unidos como una de las obras de repertorio más interpretadas. El valor que tiene esta obra es que es un paisaje sonoro. Es decir, no es una obra al estilo de las obras clásicas donde hay una melodía, una armonía, un acompañamiento, sino que lo que hace es describir con sonidos, en este caso, un tren. La obra tiene tres movimientos. El primero, que fue el primero que se compuso, que fue la obra, el primero que le prometió a su director de banda, se llama The Ghost Train, que es el tren fantasma, y habla de una antigua leyenda de Estados Unidos en la cual, en aquellas zonas despobladas de Estados Unidos, se oía un tren en la noche pitar y andar por las llanuras de Estados Unidos, pero nadie lo veía. Entonces, como van a poder apreciar, yo les invito a que cierren los ojos durante parte de esta música, porque la capacidad que tiene este compositor para reflejar los sonidos del ambiente de un tren y de todo lo que lleva asociado a lo que sería la idea del tren es bastante alucinante.
La segunda pieza, que es el segundo momento, es en la estación, describe pues, cuando un pasajero llega a la estación y entonces oye los sonidos de la estación, un músico de jazz, un saxofonista, nuestro amigo Dani, está tocando mientras el pasajero está esperando un tren. Es un movimiento muy emotivo. Y el último movimiento se llama La revolución del motor, la revolución motora, que es un homenaje a todo lo que significó en los primeros años del siglo XX toda la revolución de los vehículos a motor. La obra es impresionante, como van a poder observar, muy difícil, y espero que les guste. Les invito de nuevo a que cierren los ojos y escuchen. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, ha sido un placer. Esta obra la he dirigido ya 4 veces, creo, y es una maravilla, dice, esta obra, porque es diferente. Para acabar el programa, una obra de las más famosas del mundo de las bandas, que es El Camino Real, en homenaje por segunda vez este año al centenario del nacimiento de Alfred Reed, que es el compositor. Es una obra muy conocida, no me hace esta presentación. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que les haya gustado el concierto.
Thank you.